Logramos llevar adelante el 13.º proceso de la región sanitaria. Todos ellos, como venimos contando, vienen realizándose en Bahía Blanca. Es el 8º procedimiento que se lleva a cabo en el Hospital Municipal, doctor Leonidas Lucero. Y en esta oportunidad se trata de un donante de 52 años que fallece en la guardia del hospital en la noche de ayer, en la madrugada de hoy, y termina convirtiéndose en un donante de tejidos, lo que va a permitir que al menos 2 personas de la lista de espera de córneas puedan trasplantarse. Eso es interesante porque en este contexto de mejorar y achicar las listas de espera de la provincia de Buenos Aires, que es de córneas, que son más de 3.500 personas que están en espera, el hospital municipal está segundo en el ranking de hospitales que genera, no que genera más donantes, sino que genera más córneas implantables. Es decir, de más de 55 hospitales de la provincia, el que está en segundo puesto de córneas implantadas es el Hospital Leonidas Lucero. Claro, doctor, ¿por algo en particular solamente las córneas y no algún otro tipo de órgano? Por la edad. Ajá. Por la edad. No hay donación de órganos en parada cardíaca. Sí la hay en parada circulatoria cerebral, que es lo que se conoce como muerte encefálica. En la Argentina no hay. En otros países del mundo un poquito más desarrollados que nosotros, sí. Y es hacia donde tenemos que caminar en un futuro, ¿no? Que se pueda lograr la donación de órganos en parada cardíaca, que sería como hace España, por ejemplo, hoy, luego de optimizar muchas otras cosas que nosotros todavía no logramos, hacer riñones, hígado y hasta pulmones. Este detalle le iba a preguntar, parada cardíaca, porque es diferente a lo que estamos acostumbrados a oír y la mayoría de las muertes se producen por esto, ¿no? Sí, exactamente. Si uno tomara conocimiento de todas las paradas cardíacas que hay en la ciudad y pudiese trabajar con todas ellas, aunque sean pocas las personas que puedan transformarse en donantes, achicaría la lista de espera de córneas, que es tan importante en la provincia, ¿no? Hay que pensar que 3.500 personas que son ciegas y que uno les cambia la vida, es decir, pueden volver a trabajar e insertarse en la sociedad volviendo a ver, ¿no? Y eso es lo importante de achicar esta lista de espera, ¿no? El desarrollo hasta ahora permite nada más que en parada cardíaca se trasplanten las córneas. Tejidos. Y los tejidos incluyen córneas, válvulas cardíacas, piel y huesos. Nosotros no tenemos en Bahía logística para piel y huesos. Es muy costoso que alguien se desplace de alguno de los bancos a Bahía Blanca para poder ablacionar piel y huesos. También estamos trabajando en tratar de tener logística propia, pero es un poquito más complejo que válvulas y córneas, ¿no? ¿Es este retraso tecnológico que hace que haya un número tan grande en cuanto a espera de donantes de córneas? No, yo creo que históricamente la Argentina no tenía la conciencia de que tenía que declarar las personas que fallecían para que algún personal capacitado en el tema primero se fijara si la persona era o no donante y si era donante, si podía transformarse o no en un donante real, digamos, ¿no? Yo creo que pasa más por ahí que por otro lado. Todavía en Bahía eso estamos haciendo agua, pero es lo que vamos a cambiar a partir de esta nueva legislación y de la formación de la unidad de procuración municipal, pero tenemos que formar todo un protocolo de trabajo que estamos trabajando en él y que pensamos que por ahí en el 2019 lo podemos largar y para trabajar con todas las instituciones públicas y privadas y que todos se comprometan de la misma manera.